Dios le bendiga, hermano, hermano, esta hermosa mañana, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están? No transmití ayer, hermanos, no estuve aquí con ustedes, hermanos, porque estuve ocupadita, hermanos, en otras cosas. No estoy trabajando, le cuento. No estoy trabajando, I'm not working, I stay home, I'm here. I am home. Pero quiero decirles que, por la misericordia del Señor, hermanos, este, por lo que me han preguntado por mi salud, quiero decirles que, por la misericordia del Eterno, hermanos, estamos aquí, por la misericordia del Dios Todopoderoso. Quiero decirles, hermanos, que este, Dios ha estado obrando en mi vida y yo sé que no solo en la mía, porque me han escrito testimonios que el Señor ha estado haciendo sanidades, que el Señor ha estado que el Señor ha estado levantando personas de cama, que el Señor ha estado este el Señor ha estado operando, hermanos, este a través de esta palabra, que la palabra del Señor ha sido transmitida, me han escrito, hermanos, me han llamado por teléfono. Que al escuchar la palabra del Señor este el ser humano no tiene poder, hermanos. El que tiene poder de sanar, de liberar, de hacer milagros es el Señor. Me han llamado, me han dicho que, que a algunos, ¿verdad? Que hasta platino tenían en sus pies, este, han recibido de parte del Señor, han recibido sanidad. Hermanos, eh, la palabra del Señor es para salvar, es para liberar, es para quebrantar chugos, es para este quebrar cadenas hermanos esta mañana quiero decirles que quiero decirles hermanos que le voy a traer una lectura en un libro y también este se me está escapando creo otra otra lectura verdad permítanme ya que estoy aquí, me acordé de esa palabra, también ha venido a mi memoria eh, esa, esa parte que le voy a leer también. Bienvenido a los que se van a conectar, bienvenidos en el nombre de Jesús. Le voy a leer, hermanos, una estrofa de la palabra del Señor, un pequeño fragmento de la palabra del Señor en Oseas, capítulo 11. Yo sé que dentro de la iglesia este, eh, estamos poco familiarizados con los libros proféticos, ya sean libros proféticos mayores, como lo ordena la iglesia cristiana, o sean este, libros proféticos menores, que los hebreos le llaman la Taná verdad, en la Torah son cinco libros que son el pentateuco como lo conoce la iglesia cristiana. Hermano, es importante que nosotros conozcamos todo esto para cuando nosotros nos hablan, pues nosotros sabemos ubicar cada cosa en lugar, en su lugar y así evitar hasta polémicas, evitar hasta controversia, evitar hasta peleas innecesarias, hermanos. A veces se dan malentendidos, se dan altercados, hermanos, que no son necesarios. A veces se da por eso porque porque, por, porque hay un desconocimiento, este hay una parte en sofonías también, mis, uh, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es Santo de Israel en lo que se van a conectar. Les voy a leer el libro de Oseas. No todo, ¿verdad? Bueno, por hoy creo que fonías lo voy a dejar pendiente. Este, le voy a leer el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 4. Yo sé que el libro de Oseas nos habla de la compañera infiel. O de la esposa infiel. El libro de Oseas nos habla de la esposa o de la compañera de vida infiel. Porque en unas, palabras, en unas Biblias le va a parecer que Jehová le dijo al profeta que fuera y tomara a una mujer, ¿verdad? Aquí, bueno, para no hablar cosas que no son, se lo voy a leer. Capítulo 1. Oseas uno dice. Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo, hijo de Beri en días de Uzías Jotán acá y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová sea, ve to, escucha lo que dice ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Lo, hemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y para ser un poquito más específico, ¿verdad? Sobre este asunto, permítame un momento, que se, 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 Dios está profetizando ahí. Vamos a ver. Dice Jehová que la tierra fornica. Enfrente de él, dice el señor, me, hermanos, me compré ayer un board, me compré ayer eh, una pizarrita, hermanos, para cuando yo quiera escribirle a ustedes, ¿verdad? A hacérselo aquí, dibujar acá o escribir aquí. Vamos a buscar en esta Biblia. Oseas 1. Oseas 1 dice así. Palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usía, Jotán, acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jorobán, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando vino por primera vez palabra de Yahweh a Oseas, Yahweh dijo a Oseas, anda, toma para ti una mujer prostituta. Así dice. Es que esta Biblia que yo tengo aquí, hermanos, es sacada del arameo. Por eso usted va a ver que tiene un lenguaje, tiene un lenguaje diferente. Este, perdón, la versión, quiero decir la versión, es diferente. En aquella Biblia que le leí, Reina Valera, en esta Reina Valera de, de la versión de los. Esta es la que le leí primero es otra versión. Es versión. Broman and Horman Publisher. Y esta que le acabo de leer ahorita es acá del Arameo. Por eso dice Yahweh. No dice Jehová ni dice Dios. Dice Yahweh. Entonces aquí dice: Anda, toma para ti una mujer, prostituta. Y engendra hijos de prostitución con, con ella. Porque la tierra se ha prostituido en gran manera a espaldas de Yahweh. Entonces fue y tomó a Gomer, Gomer, así se llamaba ella. Entonces fue, el profeta fue, y tomó a Gomer, hija de Diblai, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Entonces le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque en breve vengaré la sangre de Jezreel contra la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y usted puede seguir leyendo, o sea, si podemos hacer hasta un estudio de Oseas, hermanos. Entonces hay un hijo que andaba muy rebelde con Yahweh. Fue tanto el problema con este hijo que tuvo Yahweh, hermanos, que dice que lo azotó Yahweh. Eh, el que es grande misericordia, Yahweh que es grande misericordia. Mira lo que empieza a decir Yahweh acerca de todo esto. El Señor pues allí es en este libro está explicado bien claro lo que es la infidelidad, lo que acarrea la infidelidad. Pero donde yo quiero llegar es A Oseas 11, capítulo 4. Voy a hacer unas pequeñas invitaciones antes de leer esta palabra para los que, verdad, puedan estar conectados ahorita en la red, puedan ver si es que están en casita, si están trabajando, yo comprendo. Ya le voy a leer Oseas 10. Ya le voy a leer. Dios está hablando aquí a los hijos infieles. Dios está hablando aquí a los hijos infieles, a los hijos que le han dado la espalda a Yahweh, a los hijos que se apartaron de Yahweh, a los hijos que un día el Señor sanó, el Señor hizo milagros, el Señor salvó, el Señor los engrandeció, el Señor les dio de su vino y su mosto, pero se prostituyeron. Aquí dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que se prostituyeron. Se prostituyeron en esta tierra con los sistemas y corrientes de esta tierra. Oseas sea, 11. Y capítulo 4. O sea, 11.4 dice. Con cuerdas humanas los atraje y con lazos de amor, y fui para ellos como el que quita el yugo de su cerviz. A ellos me incliné y comieron. Ahora le voy a leer. Le voy a leer. El 7 dice, mi pueblo se obstina en permanecer contra mí. Invocarán a Dios y consultarán juntos, pero no será, pero no será levantado. Oh Efraín, cómo te ayudaré. Oh, cómo te sustentaré. Oh Israel. ¿Cómo procederé contigo? ¿Como con alma o como con ceboín? Mi corazón se conmueve y se ha manifestado mi misericordia. No llevaré, a, no llevaré a cabo el furor de mi ira, ni destruiré de nuevo Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Entre ustedes, yo soy el santo. Yo soy el santo y no arremeteré contra la ciudad. Amén. Bueno, le, iba a leer, le voy a terminar de leer el 10. Como león que ruge irán en pos de Yahweh, pues él rugirá y los hijos del pueblo se estremecerán. Hay cosas más fuertes aquí, hermanos, que el Señor tiene que decir de Israel, que el Señor tiene que decir de Efraín. Por ejemplo, aquí, en el capítulo 9 y el 10 dice, capítulo 9 y versículo 10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como los primeros frutos de la higuera mira a sus padres. Pero ellos fueron a va peor y se dedicaron a la deshonra. Llegaron a ser tan abominables como aquello que amaron. En el 10 habla de una corrupción eh, que se da en Israel. Y ahí usted puede leer, hermanos, lo demás que es lo que dice. Quizás este mensaje para usted, no sé cómo usted lo tomará, pero le leí que dice que con cuerdas de amor Dios está llamando a la persona, al ser humano, a aquel hijo que se apartó, a aquel hijo que, que, que se fue, se fue hermanos, a los sistemas de nuevo, a los sistemas del mundo, que se fue de nuevo hermanos a satisfacer que se fue de nuevo a satisfacer, hermanos, sus deseos. Que se fue de nuevo a los deleites. Que se apartó del Señor, que se ha apartado. Hermanos, dice que el Señor le llama con cuerdas de amor. Allá dice el libro de Libro de Proverbios dice: que hay azotes, que hay azotes y hay, y que está la vara, que está el azote y está la vara. Que dice que el azote es para los necios. Y no me va a venir a decir, verdad, que yo me voy a ir al infierno por estar diciendo esta palabra necio, porque lo dice allá en proverbio: dice que la vara es para el necio. Y dice que, que el perdón dice que el azote, dice que el azote es para los necios y que la vara para los escarnecedores. Pero dice el Señor que para esos hijos que se rebelaron, para los hijos que están en rebelión, ya le leí lo que dice Oseas. Para esos hijos que se prostituyeron. Después que Dios les dio mucho. Después que Dios les dio vino y mosto. Después que Dios hizo tantas cosas bellas con ellos, pero se revelaron. Dice el Señor que los está trayendo a Él con cuerdas de amor. Y por eso yo le quería leer Sofonías. Otra parte que dice aquí Sofonías. Donde dice Sofonías. Es el último capítulo de Sofonías, donde Sofonía está escrito que dice, Sofonías capítulo 3 y versículo 19 dice, para honra del Padre, Hijo, Espíritu Santo dice, He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Ese es el ensamble de Oseas capítulo 11 y versículo 4 que le leí. Donde dice con cuerdas humanos las atrajes los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Entonces yo le leí ya Sofonías 3 versículo 19 se lo voy a leer en esta versión aramea. Cómo está la traducción en arameo, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, eh, ya, eh, en el arameo suena diferente, dice, mi pueblo ostina en, permane en permanecer contra mí. El 4 dice, con cuerdas humanas los atraje y con lazos de amor y fui para ellos el que quita el yugo de su servicio. a yo me incliné y comieron. Ahora vamos a leer Sofonías. Sofonías también fue un profeta. Yo sé de que estos libros dentro de la iglesia ni siquiera se leen. Están ahí como agarrando polvo estos libros. Pero es palabra de Dios. Sofonía 3, 19 dice: Dios está hablando de una restauración. Dice: He aquí. Yo haré que se postren todos los que están en medio de ti en aquel tiempo. Libertaré a la suyugada y reuniré a la distante y los pondré para renombre y reconocimiento en toda la tierra donde fueron afrentados. Porque el cogiar ante el Señor, le leí esta palabra aquí, el cogiar tiene un significado dentro de la palabra del Señor. No es que la oveja hasta coja, ¿verdad? Sino que se refiere a un andar del Hijo de Dios fuera de los estatutos de los mandamientos del Señor. A eso se refiere, hermanos. Por eso dice que libertará a su yugada y que reunirá a la distante a la que se fue. Esa es la oveja que cojea, Hermanos, no es que está cogiando y cogiar literal, sino que está hablando en términos espirituales. Por eso nosotros tenemos que conocer la retórica, los similes hebreos, tenemos que conocer el lenguaje hebreo, tenemos, por ejemplo, yo soy salvadoreña. Yo sé del lenguaje salvadoreño. ¿Mm? Eh, entonces, cuando yo escucho a otro salvadoreño hablar, yo le entiendo su lenguaje, no es que es dialecto. El dialecto es otra cosa, pero yo cuando escucho los refranes y dichos que son salvadoreños, este, algunas palabras yo le comprendo lo que está diciendo porque pues porque soy salvadoreña. Entonces aquí aquella versión la leí del cogiar, pero aquí en esta otra versión te explica de qué se de qué de qué, de qué te está hablando. ¿Cuál es el origen de esa palabra que te están poniendo aquí? Por eso nosotros tenemos que conocer, hermanos, verdad. Que van a, eh, hay palabras en la Biblia que sí son literalmente, pero hay otras que tienen que ver con de otra manera. Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque yo le traigo esta palabra, mis hermanos. Sabemos que estamos en un tiempo, hermanos, verdad. Donde lo bueno con lo malo se confunde. Donde asocian lo bueno con lo malo. Y entonces lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y lo bueno, hermanos, no puedes hacer una fórmula, un, no puede hacer un conjunto con lo malo, porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. Después de lo que yo le hablo aquí, hermanos, yo no sé a usted qué va a pensar. ¿Verdad? Pero mi padre es el Todopoderoso y yo aquí jamás, usted ve, que yo aquí no me vengo a poner nombres, que yo aquí ni sierva, nada de eso. Yo le digo a usted, mi nombre es Magali, me llamo Magali, soy la hermana Maggi, para aquellos que son mis amigos, soy Maggi, ¿verdad? Yo no soy una persona que tienen que andarme llamando licenciada, porque lo soy, para la gloria del Señor. Eh, he estudiado, tengo licenciatura. Pero no por eso usted me tiene que andar llamando a mi licenciada, ¿verdad? Usted ve que yo no me vengo a poner aquí ningún nombre de ministerio. Usted ve las paredes de esta casa, usted entra a las paredes de esta casa, pero ni siquiera fotos mías hay. Usted va a ver esta pared muy limpia. Puede ver algún cuadro con una flor por ahí y otro día le puedo pasar un video para que usted vea lo, los adornitos que hay aquí en esta casa. Pero usted en esta casa, en estas paredes, usted no va a ver ni siquiera una fotografía mía, no va a ver ni siquiera ahí un título. Los tengo, ahí están, hermanos. Y lo que yo quiero llegar esta mañana es, hermanos, que yo jamás me han dado poniendo nombre de ministerio. Nunca yo me han dado agarrando el nombre de profeta, ni de profetisa, ni de sierva. Yo soy la hermana Magali para todos ustedes. Y para los que son mis amigos, que todavía no son hermanos en Cristo, pero son mis amigos, yo soy Maggie, soy Maga. Algunos me llaman Maga por mi nombre, de Magali. ¿ah? Con eso no me vaya a venir a decir otras cosas, ¿verdad? Porque mi nombre es Magali. Pero hay personas, ese es mi nombre completo, pero hay personas que le quitan la LI y me lo dejan Maggie o lo dejan Maga. Entonces, mis hermanos. Usted ve que yo nunca andado ahí agarrándome esos nombres, esos títulos, no hermanos. Bueno, gloria a Dios, verdad por los que llevan el nombre de un ministerio, verdad. Yo no los critico. Yo, está bien, perfecto. Pero hermanos quiero quiero comunicarle algo a usted. Yo siempre se lo he dicho. A mí el señor me ha dado sueños, visiones de niña y quizás ya soy un disco rayado, está repitiendo lo mismo, verdad. Pero tengo que decirlo por lo que voy a hablar. Dios ha hablado mucho a mi vida, no solo a mi vida personal y no solo a mi familia, porque el Señor me ha dado mensaje para mi familia, para mi mamá, para mis hermanos. Entonces, si usted dice que usted es un profeta del Señor, es una profetisa del Señor, o dice que tiene ministerios de Yahweh, que tiene ministerio del Todopoderoso, pues el Señor va a empezar a. Te va a levantar en tu casa. Porque Noé le predicó a su esposa y a sus hijos. Desde allí te va a levantar el Señor. Porque nosotros siempre decimos que Yahweh es ordenado. Y sí que es muy ordenadísimo. Es tan ordenado. Que si tú tienes tu casa pata arriba, toda desastrosa. Y oliendo mal. Y verdaderamente tú escuchas al Todopoderoso. Y a la hora de adorar. El Todopoderoso te va a mandar a arreglar tu casa. Te va a mandar que arregles esa casa que tenés pata arriba, desastrosa. Que la arregles, porque ahí es donde vas a invocar el nombre del Señor. El Señor es muy ordenado y yo sé, yo sé que los que conocen verdaderamente a Dios, saben de lo que yo les estoy hablando. Saben que yo no les estoy hablando de locuras o inventos. Una, esa es una. Hermanos, yo sé lo que a mí, mi padre me ha dado, yo lo sé, lo reconozco. Me lo dio desde, desde que yo era una niña. Y el Señor, hermanos, ayer yo no hice ningún video aquí, usted sabe que yo no le hice ni un video. Hermanos, porque este, tenía otras cosas que era, es algo, algo que tenía que hacerlo temprano. Y hermanos, yo le voy a decir que en el momento que yo no esperé, que el Señor hablar a mi vida habló. Yo salí tranquila. No puedo caminar demasiado, pero ya camino mejor. Gracias al Señor, ya camino mejor y ya el dolor al caminar este ya va desapareciendo para la gloria del Señor. Y ayer me quedé pues me quedé contenta porque yo dije, "Wow, ahora he caminado hasta tal lugar y no he sentido el dolor en la cadera. Porque cuando el dolor me agarraba en la cadera, hermanos, yo tenía que quedarme parada en ese momento. Cuando el dolor me agarraba en la cadera, hermanos, cuando yo caminaba. En ese momento, hermanos, yo me quedaba como para paralizada. Cuando el dolor me agarraba en esta parte de acá, de la cadera. Yo tenía que quedarme allí, parada, y me agarraba así, hermanos, y así así. Y mi cadera empezaba tra, 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 a trunarme y no solo mi cadera. Y yo empezaba yo solo así a sobarme, hermanos. Empezaba a, so, a sobarme y a orar al Señor. decirle, Padre, que pase este dolor. Ayúdame. Hermanos. Permítanme un momento. Que voy a traer agua. Entonces, quiero decirle que. Que ayer. Me di cuenta, hermanos, que, que puedo. Caminar más y más sin que la cadera me duela. Entonces. Entonces, hermanos. Como el ejercicio mío es, ¿verdad? Darle movimiento al cuerpo. El ejercicio mío es caminar. Yo solo me estoy haciendo fisioterapia. Eh, yo no he ido a ningún um, fisioterapista, ni a esos, como le dicen, esos que, que soban en los huesos. No he ido a ningún sobador, pero como le dicen esos, este hay, otra, hay un nombre de clínicas. A, a mí me dejaron que yo sola me lo hiciera. Y quizás otro día le haga videos cómo es que son esos ejercicios. Entonces, hermanos, quiero decirles que, que cuando yo iba... De camino, cuando yo menos esperé, hermanos, el Señor vie, vie, vino a mí, vino, el Señor habló, habló hermanos a, así por mi oído derecho, a este lado, a la derecha, como cuando alguien se te acerca a ti, como cuando tu mamá, tu papá o tu hermano, un ejemplo. Una persona se te acerca y, 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 y tú sientes que se te acercó alguien. Así. Cuando yo iba de camino, hermanos, eh, yo sentía en aquel momento, así, aquella presencia del Señor. Y así como susurrándome al oído a este lado derecho, hablando, y empieza a hablar y me dice. Si tú no hablas, lo que yo te he dicho a ti, si tú no hablas, me dijo el Señor, lo que yo te he dado a ti, me dijo el Señor, yo se lo daré a otro. Hermanos, yo callada sin decir nada, y, se, y, y, y el Señor seguía hablando y me decía, tú sabes que yo te he dicho a ti. Te he dado mis mensajes para que los hables. Y me decía el Señor, pero tú los has callado. Y me decía el Señor, ¿desde cuándo yo he venido hablando? Me decía el Señor. Y tú te has quedado con esos mensajes. Te, te has quedado con los mensajes, me decía el Señor, por el que dirán. Y el Señor me decía, porque lo que yo te he dado a ti, mujer, me decía el Señor. Hay muchos hijos pidiéndomelo, me decía el Señor. Hay muchos hijos. Queriendo escuchar mi voz, me decía el Señor. Hay muchos hijos pidiéndome que yo, yo les dé a ellos lo que yo un día te di a ti, me dijo el Señor. Y me decía el Señor, porque yo lo que, te, lo que yo te di a ti, mujer, me decía el Señor. Tú lo comprendes y lo entiendes muy bien, me decía el Señor. Y tú sabes, mujer, me decía el Señor, que yo te hago entender las cosas de una manera, que yo te las enseño y que yo te las hablo, y que nadie viene a enseñarte a ti, me decía el Señor, hermanos. Y, y yo lo escuché así, hermanos, como determinado al Señor. Y eso trajo temor a mi corazón, hermanos, porque el Señor me dijo, desde cuando yo vengo hablándote a ti, que hables. Y te he hecho recordatorio, me decía el Señor, que hables. Y me decía el Señor, y si tú no hablas, me decía el Señor, lo que yo te di a ti, lo que yo te entregué a ti, me decía el Señor. Yo se lo daré a otros hijos. Y ellos empezarán a hablar, me decía el Señor. Hermanos, eh, yo no escuché enojado al Señor conmigo, pero hermanos, yo lo escuché determinado, así, determinado. Hermanos, yo le dije al Señor, Señor, eh, dame fuerza. Y dame fuerza, Padre. Y yo como siempre le digo al Señor, yo no dudo de ti. Yo le dije al Señor, yo no dudo de ti. Pero hermanos, el Señor empezó de nuevo a traer aquello a mi memoria, hermanos, mientras yo iba de camino. El Señor, hermanos, empezaba a traer de nuevo a mí. Este mensaje y este mensaje, tú lo callaste. Y este otro mensaje lo callaste. Y me dice al Señor, ahora quiero que lo hables. Quiero que hables, me decía el Señor, que no calles. Y me decía el Señor, hermanos, yo a ti no te ando escondiendo las cosas. Ese es algo que el Señor siempre me ha dicho a mí, hermanos, que Él a mí no me esconde las cosas, que Él no me las esconde, que, que, que hay hijos que le piden a Él, pero que Él no quiere dárselo. El Señor no quiere, yo no sé por qué motivo, pero el Señor me lo decía. Él me decía a mí. Tú sabes, hija mía, que yo a ti no te escondo las cosas. Tú sabes que lo que tú me pides, yo te contesto. Tú sabes que cuando tú vienes a mí, yo te escucho. Hermanos, y, y yo le digo que yo le pedí perdón al Señor. Hermanos, yo en ese momento, no fue que yo le pedí perdón en ese momento, pero cuando yo regresé a la casa, yo estaba pensando en todo aquello que el Señor me había dicho, hermanos, y yo le dije al Señor, Padre, perdóname. Y yo le dije, padre, yo sé que he cometido un error muy grande. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que yo he cometido un error muy grande ante tus ojos. Y yo le dije a Él, y no lo he hecho por dudar de ti, sino, Señor, lo, lo he hecho por, por el maltrato que dan, Señor, le dije yo, cuando se hablan esas cosas. Pero yo le dije al Señor, hermanos, que sí, que yo las iba a hablar. Yo le dije al Señor, las voy a hablar, Señor. Solo te pido... Que me ayudes, y yo le dije al Señor: Solo te pido que me ayudes. Y te pido, Señor, que no quites de mí lo que tú me has dado. Y yo le decía al Señor: Señor, yo sé que lo que tú me has dado, Señor, yo sé, yo sé, Señor, le decía yo al Señor: Yo sé, Señor, y yo aprecio que lo que tú me has dado, Padre, que yo solo me postro ante ti, solo me humillo. Y tú empiezas a tratar conmigo que, que tú no te haces de tanto rogar para hacerte presente a mi vida, para que yo te sienta, para que... Porque Dios me dio esa facilidad, hermanos. ¿Ja? Eh, no sé cómo lo hace Dios, hermanos. Y el Señor me dijo, quiero que hables, quiero que hables porque ha pasado años ya y tú no has hablado. No has hablado de mensajes que yo te di. Hermanos y aquí vamos. Uno de los mensajes que el Señor me dio, que dice el Señor que yo lo he callado, verdad, que he orado antes de hacer este video es para el 2014. Parte yo lo escribí en el muro de Facebook para aquel tiempo, para el año 2014, pero parte yo yo me quedé con ello. Dice hermana Reina sin miedo hermana, Dios es real. Y su palabra no regresa vacía. Hermana, esa palabra ha tocado mi corazón. Aleluya. Hermana, yo le pedí perdón al Señor. Yo le dije, yo sé, Señor, que, que he cometido falta por no hablar. Y el Señor me dijo: Si tú no hablas, lo que yo te di, me dijo el Señor, yo se lo voy a dar a otros. Y me los mostraba. Yo los vi, hermano, no sé cómo pasó eso porque yo iba caminando, pero yo los pude ver, eran muchachos. El Señor me dijo: Si tú no hablas lo que yo te di, yo se lo daré a otros para que lo hable. Y yo vi hermanos que eran muchachos jóvenes, hermanos, muchachos jovencitos, como de 12 años, como de 13, 14 años, muchachos, eran varones, no sé por qué razón vi varones, pero muchachos varones. Jóvenes, muy jóvenes. Y el Señor me dijo: Si tú no hablas, no haces lo que yo te he mandado a hacer. Me decía el Señor: Lo que yo te di a ti, yo se lo daré a ellos. Me dijo el Señor. Y vi que eran muchachos, que era una juventud. Hermanos, yo he estado orando por los jóvenes, siempre oro por los jóvenes, hermanos. Y yo no sé si por esa razón. Yo escuché tan determinado el Señor, ¿verdad?, que me dijo, ¿verdad?, a quienes tú tendrías que hablarles, un ejemplo, ¿verdad?, a quien tú tendrías que hablarles, es a ellos que yo le daré lo que a ti te di un día. Entonces, hermanos, uno de sus mensajes es que para el año 2014, el Señor me dijo, quiero que le hables a este pueblo. Me dijo el Señor que era Estados Unidos. Y me dijo: Quiero que le digas a esta nación, me dijo el Señor, que era Estados Unidos, que es Estados Unidos. Me dijo el Señor: Quiero que le digas a esta nación que han educado más sus hijos con historietas, me dijo el Señor, que han educado sus hijos con cuentos, con mucha. Historias, me dijo el Señor. De cuentos, de fábulas, me dijo el Señor. Pero que no le han enseñado de mí, no le han enseñado de mi palabra. Que los padres no se han sentado con sus hijos a hablarles de mí. Y el Señor me, me daba a demostrar cómo es. Eso de enseñar a sus hijos es sentarse a la mesa, es sentarse a la mesa en el comedor y hablarle al hijo del Señor, de la palabra, de, de los mandamientos del Señor, así. Y me decía el Señor, quiero que le digas a esta nación que sus hijos hoy saben más de cuentos. Y, y me decía de esos cuentos que hay, hermanos. Ya sabe cuáles son. De la caperucita roja, del lobo feroz y los cerditos y todo eso. Y me decía el Señor, quiero que le digas a ellos que sus hijos saben más de esos cuentos. Pero que sus hijos no saben acerca de mí por ellos, porque ellos no le enseñan a sus hijos. No les enseñan de mí, no les hablan de mí. Y el Señor hablaba de una nación que le ha conocido, de Estados Unidos, no de una nación que no le conoce. Allá en el año, hermanos, en el año 2015, ese mismo año 2014, perdón, ese año 2014, Señor, hermanos, eh, me vuelve a dar un mensaje y me dice, me dice, quiero que hables a los padres de nuevo de esta nación. Y me decía el Señor, quiero que le hables a ellos. Quiero que hables y digas que tras todas esas modas, de esa ropa que diseñan, diseñan me decía el Señor, tras, eh, me decía el Señor que los que... Diseñan la ropa para niños y para niñas, me decía el Señor. Que hacen, confeccionan esa ropa con malas intenciones. Y que le ponen figura a la ropa de niños y niños con una mala intención. Me decía el Señor, quiero que hables que los creadores que están haciendo esas ropas para niños y niñas. Me decía el Señor. Lo hacen con malas intenciones y lo que mi pueblo no sabe, me decía el Señor. Ahí me hablaba del pueblo, de él, del pueblo creyente, y me decía, lo que no sabe mi pueblo, me decía el Señor. Es que en, entre esos diseñadores, me decía el Señor, hay unos ahí, me decía el Señor, que sirven a Satanás, pero que ellos lo hacen calladamente y sin que nadie se dé cuenta que ellos sirven a Satanás. El Señor me hablaba de una clase de diseñadores que no lo andan diciendo que ellos le sirven al Satanás, sino que ellos están calladamente diseñando, creando ropa y diseñando. Eso fue el mismo año 2014. Yo me agarré ese mensaje y me lo guardé. Esos dos mensajes los agarré y me lo guardé. Hablé un poquito de eso en mi muro de Facebook. Pero fue una estrofa que yo puse allí, no fue todo completo. Para el año 2015, viniendo yo de una vigilia en la iglesia, no me quedé dormida. Acostándome, iba yo a la cama, oré y acostándome a la cama. Cuando el Señor de nuevo regresa y me dice: Quiero que hables, quiero que hables a los padres, el mismo mensaje del 2014, y digas a los padres. Que sus hijos conocen más de historietas, que sus hijos conocen más de fábula, que sus hijos saben más de farándula, pero, me, pero ellos no están educando a sus hijos, no le están hablando de mí, no le están enseñando de mí. Hermanos, eso fue para el 2015. Fue por allá como, como por esta época, como terminando el verano para entrar al otoño. Del 2015. Puedo recordarlo claramente. Hermanos. Para el año. Para el año 2020. El Señor trae otro mensaje a mí. Pero cuando el Señor trae ese mensaje. Hermanos. Eh, yo no hallaba que hacer. Si hablarlo o quedarme callada. Porque yo dije. Me van a tomar por fanática o radical, dije yo. Me voy a echar de enemiga a las hermanas. Van a decir que yo estoy bien mal, que yo me las he agarrado con ellas. Hermanos, para el 2020 el Señor trae de nuevo otro mensaje. Y me dice el Señor, esas ropas que tú ves que hacen para las mujeres, me decía el Señor. Y me mostraba algún tipo de ropa. Y me decía el Señor, esa ropa que tú ves que las han diseñado para las mujeres, me decía el Señor. Sus confeccionadores, me decía, sus confeccionistas, me decía el Señor. No son hijos míos. Y por eso hacen ese tipo de ropa, me decía, y hacen esas, esos diseños así, para corromper y pervertir. Señor si me mostraba un tipo de licra en las mujeres, yo sé que los que vivimos en Estados Unidos hemos visto ese tipo de licra, yo no sé allá en Centroamérica, pero es un tipo de licra ah, que queda bien fajada, como es licra, queda bien fajada en la pierna. Y que trae como una malla bien rala en esta parte de aquí. Aquí trae un pedazo de licra de tela fuerte, lisa. Y aquí otro pedazo de malla rala. O sea que es un tipo de licra que deja ver la piel de las personas. Entonces, este, ese era uno de las, del diseño que yo veía en, en ese mensaje que el Señor me daba. Como esos pantalones que tienen hoyos que se le puede ver las piernas a las mujeres y como unas camisas que han salido hermanos para las mujeres que que de aquí se puede ver como esta camisa que yo ando pero que aquí atrás cuando se da la vuelta aquí una gran malla o algo dibujado hasta como por acá hasta como por acá y sabes qué en la iglesia del señor hay mujeres que llevan ese tipo de camisas. Porque yo las he visto. Y no es porque yo vaya a ver la gente. Sino porque tú tienes ojos y tienes que ver. ¿ah? Entonces el Señor hablaba a mí. Y me decía. Quiero que hables y digas. Quiero que hables y digas. Me decía el Señor. Que los que confeccionan esa ropa. Los que hacen esos diseños. Me decía el Señor. No son hijos míos. Y me decía el Señor. Y hacen ese tipo de ropa para pervertir a las personas, para pervertirlas, para corromperlas. Y también me decía algo más, me decía algo más que yo, hermanos, cuando yo recibí eso, yo, hermanos, me quedé y yo dije, padre, ¿qué hago? Señor, me quedo callada, hablo, ¿qué hago? Bueno, el Señor lo dejó así, porque como yo no hablé, el Señor lo dejó así. Hace unos días, hace como cuatro días, algo así, después que yo había orado, voy poniendo mi cabeza al, al, a, a la almohada, que pocas veces uso almohadas. Hermanos, cuando de repente yo con mis ojos abiertos así, sin cerrarlos y sin soñar, sin nada de eso, hermanos. Yo que pongo mi cabeza así, con mis ojos abiertos, y, y empiezo a ver, o sea, o se abre. Veo yo que, como que se abre, se abre algo así, como en el espacio, así, y empiezo a ver, empiezo a escuchar que me habla, y empiezo a ver claramente, hermanos, donde el Señor me dice, donde el Señor me habla y me dice, Yo te hablé esto antes, y te lo voy a hablar de nuevo. Me decía el Señor, y esta vez tienes que hablarlo, me decía el Señor, y me mostraba, me mostraba, veía yo, hermanos, mujeres, con diferentes tipos de corte de pelo. Hermanos. Hay un corte de pelo, no sé cómo se llama, pero que es parecido al hongo. Al tipo de corte que le dicen hongo en la mujer. Así como, como rebanado, como rebajado, así. Que se ve más un corte de hombre que de mujer. Hermanos, y, y. Y empecé a ver así, ¿verdad? Que me ponían así. cabezas, pero que. Yo no veía bien su perfil de su rostro, sino que lo que veía era el cabello. Entonces el Señor hablaba y me decía: Esto yo ya te lo hablé antes, pero ahora me decía el Señor: Traigo de nuevo, te hablo y esta vez quiero que lo hables. Y veía esos cortes y me decía el Señor: Quiero que hables y que les digas, que les digas, me decía el Señor, en especial a aquellas que están dentro. De mi pueblo me decía el Señor y que se hacen estos cortes me decía el Señor me decía el Señor estos son cortes y ya no solo veía mujeres sino que también veía hombres venían veía niños y me decía el Señor quiero que hables y que digas que estos cortes los crean los hacen para corromper a las personas me decía el Señor y me decía el Señor quiero que lo hables que dentro de mi pueblo me decía el Señor así andan muchas cabezas y me decía el Señor, muchas cabezas andan así, veía mujeres, niños y, y... mujeres, hombres y niños. Y me decía el Señor, muchas cabezas andan así dentro de mi pueblo, con estos cortes así de cabello, me decía el Señor. Pero los que crean, me decía el Señor, estos cortes de cabello, me decía, lo hacen para corromper a la humanidad, lo hacen para corromper a mi pueblo. Yo quiero que lo hables, me decía el Señor, quiero que lo hables y que no calles, mujer, me decía el Señor. Hermanos, eso fue aproximadamente tres días. Hermanos, y yo me quedé así. Y yo le dije al Señor, Señor, cuando yo, yo cuando yo, hermanos, yo, yo le, aquello pasó. Yo le dije al Señor, Señor, ¿será que no habrá otra manera, otra forma como hablarlo? El Señor no, no, no me contestó, hermanos. No me contestó porque eh, con el Señor hay que ser bien educado, hermanos. Yo hasta me da como temor este a veces decir algunas cosas pues entonces este y ayer que yo iba de salida como le estoy contando verdad el señor se acercó a, se viene a mí y me dice tú sabes los mensajes que te he dado tú sabes el mensaje los mensajes que te he dado y los mensajes que que tú no que no has hablado hermanos y él me decía y lo que yo te di a ti un día si tú no hablas, tú no lo haces. Entonces yo lo daré, me decía el Señor. Lo daré a otros. A hijos hijas pidiéndome, me decía el Señor. Que le esté lo que yo te he dado a ti y no se lo he dado, me decía el Señor. Pero si tú no haces caso, me decía el Señor. Tú no hablas lo que yo te he dado para hablar, me decía el Señor. Yo se lo daré a otros. Lo que yo te di a ti, lo que tú tienes de parte mía, me dijo el Señor. Yo se lo, eh, se lo daré a otros y vi jóvenes, vi muchachos jovencitos, jovencitos como de doce, trece, catorce años, que me decía el Señor que lo que Él ha depositado en mí, eso Él lo, lo iba a distribuir, lo iba a dar en distribución a jóvenes, hermanos, y, y yo cuando regresé, yo oré al Señor, le pedí perdón, me arreglé con el Señor, hermanos, pero sí le he pedido al Señor su favor que me ayude, hermanos, porque yo ya he pasado maltrato. Por esto yo ya he pasado maltrato. Hasta en la misma iglesia he pasado mofas, he pasado burlas de mismos ministros, hermanos, ministros, no les estoy hablando de los, que, de los que desconocen a Dios, los mismos hay ministros que a mí ya me han llamado, hermanos, que yo estoy bien loca, hasta se han puesto a reprender en mi cara, hermanos, en mi cara a reprender que yo que yo ando con el diablo, que que, que yo tengo quizás enfermedad. Hermanos, ah, y, 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 y algunos de ellos ahí están pastoreando, ahí están de pastores, hermano, y no creen, no creen en lo que Dios da. Pero Dios que los perdone, hermano, Dios que los perdone, porque no hay odio en mi corazón ni nada de eso. Yo comprendo que, que ellos no, pues Dios no les dio eso. Dios no quiso, no quiso dárselo. Como el Señor me dijo a mí ayer, que hay hijos pidiéndoles lo que Él me dio a mí pero que Él no le anda dando a todos lo que Él me dio a mí, porque como Él me dice, mujer, yo te lo di porque a mí me plació, tú no hiciste nada para que yo te diera lo que te he dado, me decía el Señor. Hay un mensaje también, hermanos, que yo, eh, parte yo lo escribí en mi muro de Facebook. Y otra parte de la dejé. Viene el mes de octubre. El próximo mes. Yo siempre le he dicho a usted, cuando llegue el mes de octubre, yo siempre le he dicho a usted. Y siempre le he dicho a mis amigas que son mamás y a las hermanas en iglesia, siempre les he dicho que el mes de octubre tienen que tener mucho cuidado con sus niños y sus niñas. Es el mes donde más tienen que cuidar sus niños y sus niñas. El mes de octubre, sobre todo en Estados Unidos de América. Porque Estados Unidos de América es la nación que le da mucho realce al 31 de octubre. Y el 31 de octubre es una fiesta que se llama muy famosa Halloween. Es una fiesta, ya sabe a quién, ¿verdad? Y en las escuelas ese día es de fiesta. Y los niños les dan muchos dulces a los niños. Les dan muchos dulces para ese día, el 31 de octubre. Y por el atardecer del 31 de octubre, como por ahí, desde ya desde la mediodía para abajo, desde la mediodía para adelante. Muchos niños ya andan con sus canastitos inocentemente, hermanos, porque así es Satanás, es muy malvado. Satanás no le va a dar a demostrar a las personas qué es lo que realmente él quiere de ellos. Va a ver usted muchos niños con sus canatitas, con sus baquets, con sus baldecitos así, sus baldes, con sus cestitas, sus cestas, pidiendo dulces inocentemente. Hermanos, usted va a ver eso, pero realmente es una fiesta... Eh, para el malvado a la medianoche de, de ese día al llegar a la medianoche es que ya tienen sus fiestas ocultamente hermanos hacen fiestas ocultamente ya sabe a quién verdad al otro para el año 2015 en el mes de octubre en los primeritos días de octubre del año 2015 Señor me habló también. Te un mensaje a mí. Y el Señor me dijo que quería que lo hiciera así: público, público, hermanos, sin, sin que esconder ni que nada que esconder. Hermanos, yo me quedé así. Y yo dije, Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo le dije, No sé, Señor, qué es lo que yo puedo hacer. Hermanos, y, y el año 2015 el mensaje que el Señor me da es, ¿verdad? Que yo veía un grupo de niños, yo solo lo hice escrito en mi muro, pero no lo hice verbal. Pero cuando el Señor me, me, da, la, me da una visión y me dice, ¿ves ese grupo de niños? Más antes me había dado un sueño con un grupo de niños que yo veía un, un grupo de niños como entre pequeñitos, como niños de de 3, 5 años hasta como de 9. Que yo veía un grupo de niños y la mayoría de ellos eran blancos, hijos de anglosajones, así. Y que tenían esos niños preparados para llevarlos a un cementerio. Que yo ese sueño se lo conté a una hermana y la hermana me dio la interpretación porque en aquel tiempo... Este, yo no tenía mucho como para interpretar. Después le pedí al Señor que me ayudara en los sueños, porque yo ya no quería andarle preguntando a los demás hermanos. Y yo le conté ese sueño a una hermana, y la hermana me dijo, Hermana Magali, yo creo que lo que el Señor le está hablando a usted, me dijo, es, me dijo, que ese grupo, y me dijo un hombre que está aquí en Estados Unidos, que ese grupo, los fulanos, me dijo, a recogen los niños. Y los llevan a esos sitios para sacrificios humanos. Yo espero no tener problemas con mi video, ¿verdad?, por hablar esto. Bueno, y yo a todo esto quedé como sonza, hermanos, de lo que había visto. Porque en el sueño el Señor me decía que orara por esos niños. Que orara. Y, y mira, hermanos, porque me decía el Señor que, lo tenían en un, que los tenían escondidos en un lugar esas criaturas. Y que los tenían listos para llevarlos a, a un cementerio. Entonces, eso eso fue. Primero el Señor me habló así, en un sueño. Ya después el Señor ya no me habló en sueño. Como al mes que ya venía ya el, la fiesta del Halloween. El Señor de, de allí ya no me da sueño. Me habla en una visión, así que yo no estoy dormida, sino que estoy despierta, pero en una visión. Así, usted está despierto, pues, y de, de repente usted empieza a ver así. Entonces. Ya en el 2000, eh, ya para en octubre, la víspera del Halloween, cerca del Halloween, como por ahí del 10 de octubre, algo así. El Señor me da así de nuevo la visión, porque yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es ese sueño? La hermana dice que, que es una élite, que es una secta por ahí secreta que hay, que, se, que, que tienen esos niños apresados, se los llevan para allá, que se los van a llevar para allá, lo que, lo que veía en el sueño. Pero. Señor, después ya no me da un sueño, sino que me da una visión. ¿Ah? Me da gráficas, tú, o sea, gráfica, usted puede ver todo vivo color, así. Entonces, y veo el grupo de niños, que era un grupo como de 100 niños, porque los vi. Niños entre 4, 3, 4 años hasta como de 9 años, allí no se ve un niño de 12, 13, 14, no, son niños, son puros niños, son niños, son almas inocentes. ¿Ah? Los vi y los tenían apresados en, en, en un grupo como de 100. Y yo veía que, que los distribuyeron, un, los metieron a un grupo en un, como en un basement y a otros como en un cuarto grande, así, y que los encerraron en algo así como, como calabozo. Como en celda, como, como una jaula grande, como dicen en inglés, cage, así, como en un cage. Yo veía que esos niños, los que, los que tenían esos niños agrupados, yo los vi vestidos con unas batas largas, con unas batas. Mira, los servidores del diablo no andan pelados, hermano. Ese desorden de llegar bien pelados lo, lo, lo están agarrando en la iglesia. Pero los hijos del diablo no andan pelados, hermano. Mira, hermanos, yo los vi, que los que tenían esas criaturas allí, los pude ver, que se habían puesto unas batas, los hijos de Lucifer, hermano, se habían puesto unas batas lisas, blancas, se habían puesto unas batas blancas, hasta abajo, así. Ellos estaban chistando. Estaban así, jajaja, jajaja, ja, 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 así. Hablando bien alegres, como celebrando, como planeando, así como algo así. Mientras aquellas criaturas, yo veía que aquellas criaturas tan asustadas. Yo veía aquellas criaturas como que no habían dormido. Yo yo los veía como con unas grandes ojeras aquellos niños de tanto llorar y llorar y llorar. Porque yo veía que esas criaturas habían estado llorando, gimiendo, llorando, gimiendo. Porque es como que ellos se dan cuenta de lo que van a hacer con ellos. Y después yo vi, hermanos, que yo no solo vi eso, vi una figura predominante aquí en Estados Unidos, que es, un, es una persona. Él es una persona y fue un ex presidente de los United States de America. Vi a esa persona, vice personaje. No lo vi con ellos. No lo vi con ellos. Él no estaba ahí con ellos. Pero en aquella visión a mí me hablaron y me dijeron. Habla con fulano de tal. Me dijo. Me dijeron, así me dijeron. Habla con fulano de tal, que, es, que fue un presidente de Estados Unidos con mucha influencia. Con mucha influencia y mucho poder. Es, es un hombre que viene de, de familias y, y de familias, hermanos. Ah, este, con, con esa con ese influencia y con ese poder, no solo económico. Entonces, que lo toman como que está loco el hombre. Pero mira hermanos, a mí en la visión me dijeron: habla con. Persona y lo vi, porque él me decía, me decía el Señor, porque él, él sí puede hablarles a esa gente que tiene apresados esas criaturas, son niños. Él sí puede hablarles, y si él les habla, me dijo, me dijo, me decía el Señor, le van a hacer caso. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo hacer eso. Le dije yo al Señor, yo le dije al Señor, Señor. Yo, yo no puedo hacer eso. Para empezar, yo no soy anglosajona, le dije yo al Señor. Yo soy hispana. Y de por sí a él lo toman como loco, le dije yo al Señor, y van a decir que otra loca le fue a hablar. Entonces, como yo le dije eso al Señor, y Señor me conoce a mí también, ¿verdad? Entonces, Señor, Señor me dijo, Busca a esta persona y háblale, me dijo el Señor. Y me dijo el Señor, te va a escuchar. Y me decía el Señor, dicen que él está loco, me decía el Señor, pero él no está loco, me decía el Señor, él está en su sano juicio. Y está en tal lugar, me dijo el Señor. Allá está en su rancho, él metido, me dijo el Señor. Que fue ese expresidente que le estoy hablando. Y me dijo el Señor: Lo toman que está loco, pero él no está loco, me dijo el Señor. Él está muy, muy bien de sus sentidos. Entonces, yo le dije al Señor que yo no lo iba a hacer, hermanos. Porque yo le dije al Señor: Señor, dicen de por sí que ya él está mal, que está loco. Y van a decir que otra loca le fue a hablar. Y ahí fue cuando el Señor me dijo: Él no está loco. Él está en sus sanos juicios, y me dijo el Señor, él está muy sano. Y me dijo el Señor, está en tal lugar y está en un rancho. Feliz de la vida. Entonces, como yo le dije al Señor que yo no lo iba a hacer. Entonces, hermano, ¿sabe qué fue lo que hizo el Señor? Me dijo, Como tú no vas, tú no vas a ir, me dijo, y le vas, no lo vas a buscar y vas a hablar. Entonces me dijo el Señor, vas a orar por ese grupo de niños. Y me dijo el Señor, vas a orar por ese grupo de niños. Levántate desde de este momento a orar, me dijo el Señor. Va. Eso fue lo que Él me puso a mí por no hacer caso, hermanos. Y cuando yo empecé a orar por esas criaturas, hermanos, yo sentía miedo, sentía como unos escalofríos en mi cuerpo que me corrían, hermanos, porque... Porque esas personas que agarran esos niños y los apresan son personas que trabajan con demonios, hermanos. Pero bueno, hermanos, el Señor me puso a orar por esos niños. Me dijo que entonces, desde ese momento, yo tenía que empezar a orar por esas criaturas. Y, y desde allí, desde ese año, yo siempre le vengo diciendo para el mes de octubre. Cuide su hijo, su hija. No descuide su hijo, no descuide su hija. Cuando usted vaya a una tienda, no suelte a su hijo, no suelte a su hija. Que a veces hay madres, hay padres distraídos que se ponen a ver allí, se ponen a ver la ropa, a ver, a ver los. Yo, o sea, no los critico, sino que Satanás y las personas que trabajan para él son tan astutos, hermanos. Son tan astutos. Y usted no sabe en qué momento, en qué hora le pueden arrebatar su hijo, su hija. Hermanos, tal vez usted... No, que, que voy a jugar allá, mamá, voy a jugar allá, papá, ya vengo. Y, y el mes de octubre, los primeros días de octubre. Usted ha confiado que su hijo se fue a jugar allá a la otra parcela, a la otra yarda. Usted no sabe qué puede pasar. Usted no sabe si anda un hijo de Lucifer por ahí cerca. A ver qué niño, qué niña rapta. Que niño, que niña arrebata para después celebrar el 31 de octubre, que es el día de la reforma que Martín Lutero pegó las 95, 95 tesis allá en la catedral de Wittenberg, que recientemente vimos, que recientemente hermanos vimos la historia de la iglesia y allí hablamos de todo eso. ¿Por qué dice el Señor que Osea se fue a buscar? una esposa prostituta. Porque dice que Israel y Efraín se habían prostituido ante los ojos del Señor, hermanos. Cuando nosotros nos unimos a esas fiestas paganas, hermanos, dejamos que nuestros hijos vayan a esas fiestas, hermanos. Hermanos, a veces mi hija ya me ha hecho pregunta, mami, ¿qué hay de malo en esto? Mami, ¿qué hay de malo en lo otro? Mami, ¿qué hay? Yo le explico a mi hija. Mira, hija, tal vez... Tú no lo puedes ver como que es malo, pero es que lo que hay atrás de esto es esto, y tú eres cristiana, y yo sé que los jóvenes cuesta con ellos un poco, hermanos, porque ellos ellos están por descubrir todo, ellos quieren conocerlo todo. Pero a veces el enemigo se acerca de ellos de una manera tan disimulada, mira, hermanos, de donde yo vengo. Hermanos, cada año al terminar al terminar el año escolar, cuando yo estuve en el bachillerato, al terminar el año escolar hacían una fiesta que se llama, no se llama Halloween, pero es algo parecida. Ay, hermanos, cómo se llama esta fiesta, hermanos. Quizás el Señor no quiere, hermanos, que yo mencione el nombre de esa fiesta. Pero es una fiesta horrible, es peor quizás de lo que hacen aquí libremente en Estados Unidos y públicamente, porque tú vas a ver los niños que solo salen a pedir dulce, pero yo salí de una institución, hermanos, que, que, en, que el último día de las clases para cerrar, eh, este, no sé cómo hace, si van a comprar el ataúd, yo no sé. Pero la cosa es que varios varones llevan un ataúd sobre los hombros, ¿verdad? Como que van a enterrar un muerto. Y adentro de esa caja, ahí meten a un joven que es varón. Y, y simulan como que van, porque el cementerio está cerca de esa institución. Y ellos hacen un, no peregrinaje, pero hacen un desfile. Hacen un desfile saliendo desde la institución. Y como está como a cuatro cuadras, o tres cuadras y media de, del cementerio general. Fiesta que se llama esto, se me olvida, hermanos, pero tiene un nombre esa fiesta. Y, y, y ellos simulan que ves a un muerto que van a enterrar allá a ese cementerio. Y cuando llegan allá al cementerio, ¿verdad? Con el cajón ese, le rondan la caja y hacen una fiesta, bla, bla, bla. Y luego, hasta por la noche, hay fiesta, se me olvida el nombre. Mira, hermanos, yo estuve en esa institución estudiando. Pero le voy a ser franca, jamás, jamás de los jamases, yo fui a esa fiesta. Nunca, 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 nunca en mi vida, yo fui a esa fiesta. Y por la noche hacían otra fiesta ellos, eso era temprano. Después que nos decía a nosotros, lo direct el director, ¿verdad? Que, que ya el año escolar estaba cerrado. Yo era muy jovencita en ese tiempo, le cuento. Porque yo, muy jovencita, me gradué. Muy jovencita. Yo no salí vieja de una institución, hermanos, de 20 años, de 18 años. No. Muy joven yo salí. Hermanos, a pesar que yo era bien jovencita, yo nunca fui, nunca fui, hermanos, tras esa fiesta. Nunca corrí a esa fiesta. Tiene un nombre eso. Esa fiesta tiene un nombre. Se me olvida cómo es que se llama en este momento. Quizás el Señor no quiere que yo mencione el nombre de, de eso. Pero sucedía algo. Que el que jugaba a ser muerto dentro de ese cajón mientras lo llevaban para allá y simulaban que iban a enterrarlo. Al poco tiempo esa persona moría. Al poco tiempo, hermanos. Esa persona. Ese joven. Moría. Entonces por eso dice el Señor. Que el pueblo de él no tiene por qué prostituirse hermanos en aquel tiempo si yo leía el libro de oseas el libro de sofonía lo que les acabo de leer ahorita yo no podía comprender hermanos no podía comprender mucho de los libros proféticos pero en mi espíritu estaba hermanos en adentro de mi espíritu había a mi conciencia adentro como una voz diciéndome como una voz Diciéndome, no participes, no vayas, no participes. Como que algo, como que me detenían, que no, que yo no tenía por qué ir, por qué te ir tras, tras cosas así. No porque mis compañeros me dijeron que fuera. No porque, por, no. Hermanos, yo jamás fui y ahora agradezco al Dios. Ahora agradezco al Dios hermanos porque como me, me hablaba el Señor un día de esto yo le conté aquí le transmití a ustedes que él traía una remembranza y el Señor no solo en ese en, en esa en esa visión me, me traía esa remembranza a veces cuando yo estoy orando él me lo recuerda hermanos y él me dice te amo tanto que te guardé te amo tanto que te he guardado te he guardado porque el Señor sabe hermano de todo lo que de todo de lo que a mí me ha guardado hermanos y yo sé que como yo hay muchas personas que Dios los ha guardado que están aquí no porque ellos eran muy buenos y perfectos y muy bonitos o muy talentosos sino porque ha sido la mano hermanos la mano del Dios todopoderoso allí guardando la vida hermanos de la persona entonces hermanos yo le he leído aquí que o sea, se tomó una esposa prostituta. Y dice de que el profeta procreó con esta mujer que se llamaba Gomer. ¿Verdad? Gomer tiene un significado, pero hoy no vengo a hacer estudios, hermano. No venimos a hacer estudios. Dice que se prostituyó. Y quizás usted me va a decir, hermana, usted ya se hizo radical. Usted ya se hizo. Este, muy radical, ya se hizo muy legalista. Y, y, y no, hermanos, no es que yo sea radical, no es que yo sea legalista. A mí no me gusta el legalismo, de por sí no me gusta, hermanos. Pero yo veo la palabra del Señor y lo que el Señor me da. Eso yo hablo, hermanos, porque cuando el Señor me habló de esos cortes de cabello en hombres, mujeres y niños, yo le dije así al Señor, padre, si yo hablo eso, ahora qué van a decir de mí? Que yo me hice una radical. Pero no, hermanos, yo no estoy aquí porque me quieran, no me quieran, yo no hablo porque me quieran, no me quieran, porque tener seguidores, hermanos, o por tener suscriptores en, en YouTube. No, hermanos, si yo hablo en estas plataformas, no es por andar buscando seguidores, hermanos, sino, sino, hermanos, para transmitir lo que el Señor está hablando, hermanos. Mira, hermanos, yo antes me quitaba el cabello, ¿por qué cree que yo vengo a hablar estas cosas a usted? Yo me quitaba el cabello, me lo rebajaba, hermanos. Un, un tiempo fue por un proceso que yo pasé, que tenía que mantener el pelo bien pequeño. Pero después, hermanos, como yo tengo mucha cabellera y me pesa tener demasiado cabello, entonces sí, yo me quitaba mi, mi cabello, hermanos, me lo quitaba en capa. Pero, ¿sabe por qué también lo hacía, hermanos? Porque de mí mucha gente se burlaba, hermanos. Mucha gente. Yo no soy una mujer alta, de estatura muy alta, y gente se me hacía mucho bullying. Hermanos me decían, este, ah, ese pelo no te luce porque sos muy chiquita, que qué pelo tan feo, demasiado pelo tenés, esa cabellera es para una mujer alta. Y, y así pues, hermanos, y a veces a veces lograban que yo me sintiera mal cuando lo hacían en grupos, hermanos, cuando a veces grupo de tres, cuatro personas empezaban, ja ja, 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 que ese pelo no es para ti, que ese pelo es para una mujer alta, que ese pelo es para una mujer que tenga gran cuerpo para resistir esa gran cabellera, y que no, ese pelo feo que vos tenés, ay, que ya hay que cortar ese pelo feo, ja, 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 pero mira, hermanos, un día apareció en mi vida la esposa de un pastor, hay esposas de pastor que son de mucha bendición al pueblo, pero hay esposas de pastor que no lo son. Porque aquí aquí yo sé por dónde he caminado y de lo que le estoy hablando. Y mira hermanos que apareció la esposa de un pastor. Y esa esposa de ese pastor empezó a decirme, "Deja crecer tu cabello. Deja crecer tu cabello. Tú tienes cabello muy bonito." Tú tienes pelo muy bonito. Y así aquella mujer, hermanos, empezó. Yo me di cuenta que eso no salía de ella, hermanos, porque la mayoría de gente que yo me encontraba, hasta aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en mi escuela, hermanos, hermanos, eh, era una burla para con mi cabello, porque si yo me lo suelto ahorita y yo no, yo no me he puesto nada de crema ahorita, usted lo va a ver cómo lo voy a tener, hermanos. Y, 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 y cuando hay humedad, el pelo como que se, se eleva, se hace así. Entonces ahí empezaba el bullying, hermanos. Ahí empezaba la burla. Entonces, hermanos, yo decía, ¿para qué voy a tener mi cabello largo? Siempre están hablando de mi pelo, se están burlando de mi pelo. Entonces yo me lo rebajaba, hermanos, me lo quitaba, pero de ahí apareció la esposa de este, de este pastor en mi vida. Apareció esa hermana, y esa hermana empezó a hablarme a mí. Esa hermana empezó a hablarme de una manera diferente a mí. Y después yo dije, no, ya no me voy a quitar mi cabello, dije yo, ya no. Si me lo quito, va a ser para para nomás quitarme cierta parte porque pesa mucho. ¿Verdad? Pero no, hermanos, este, ya tengo ya tres años. Hermanos, que yo no me lo quito. Si, no voy a un salón que me lo quiten, sino que yo sola. Yo sola me quito las puntas, hermanos. Yo sola. Entonces, yo no le estoy diciendo que ande usted. Eh, mujer verdad su cabello como yo de largo yo no le estoy imponiendo a nadie como yo le digo yo no soy legalista yo no o sea yo tampoco me voy a esos extremos tan demasiados hermanos no por favor entonces hermanos cuando el señor me, 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 me habla de de cortes de cabello en, en, en la mujer en el hombre en los niños y me dice el Señor que los creadores de esos diseños así lo hacen para corromper, como los diseñadores de ropa, que lo hacen para corromper. Pero lo que el Señor dice es que dentro de su pueblo, dice el Señor que dentro de su pueblo, dice el Señor, dice el Señor que dentro de su pueblo han llevado esos cortes de cabello que dentro de su pueblo, dice el Señor, han llevado esa ropa confeccionada para corromper y pervertir, dice el Señor, que los que han creado esa ropa, dice el Señor, esas modas, lo hacen, dice el Señor, no lo hacen por vender, por negocio, sino que lo hacen por corromper, dice el Señor, por pervertir, porque los creadores de esas ropas, de esos diseños, dice el Señor, que están allí calladitos, eh, um, que nadie sepa quiénes son. Porque ya saben, ¿verdad?, quienes sirven, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Son hijos de Lucifer. Y por eso el Señor le dice a Oseas que se agarre una esposa prostituta. Porque el Señor está simulando, no está simulando, perdón, sino que el Señor está dando a entender en la prostitución que su pueblo había caído. Porque nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos vamos tras esas cosas, nos estamos prostituyendo moralmente y, y espiritualmente. Nos estamos prostituyendo, hermanos. Cuando nos vamos, nos vamos. Yo no le digo que no se vista, pues tenemos que vestirnos, hermanos. Desnudo tampoco podemos andar, hermanos. ¿ah? Ni tampoco le estoy diciendo, como a veces ya me lo han dicho a mí, hasta ministros, hasta ministro, hermanos. Cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico y estaba en la Universidad Teológica, hermanos. A mí, a mí, hermanos mismos y que son predicadores, me decían, hermanos, hermana Magali, me voy a parar. Me decían, me decían, hermana Magali, cambia esa manera de vestir. Usted parece viejita. Usted es una mujer joven, pero usted parece viejita por esa manera como se viste. Que ponga ser, ahí me decían, sierva, ay sierva, póngase ropa. Este, bien pegada a su cuerpo, bien ajustada. Porque me decía, así se va a ver bien bonita usted, mamá Magali. Hermanos, por favor. Si tú sabes qué te queda bien y qué no. Tú sabes, hermano. Tú sabes, hermano, qué te queda bien y qué no te queda bien. <laughs> Hermano, yo una vez tuve que regañar a una de esas personas, hermano. Yo soy una persona que me considero pacífica y tranquila. Pero que no me estén molestando tanto. Que no estén con tanta berrinchudera de la carne. Porque entonces le voy a, le voy a regañar. Entonces, hermano. Yo una vez, una vez yo tuve que regañar a una de esas personas. Hermanos. Porque yo no sé si es que quieren ir a ver. Como algunos. Yo he escuchado, ¿verdad? Que, que no son creyentes. Perdón, hermanos, que no son creyentes y dicen. Ay, voy a ir a esa iglesia. Voy a ir a esa iglesia. Para ver. Qué hermanita está bien guapa. A ver si me consigo una hermanita de esas. Ay, a mí. Yo quiero que Dios me dé una mujer de él. Yo quiero eh, tener una mujer de Dios para casarme. Pero él no quiere nada con Dios. Para que Dios le dé a un hombre una hija de él, primero tiene que estar arrepentido al Señor. Tiene que estar arrepentido y convertido para que el Señor le dé una hija de él. De lo contrario, Dios no le va a dar una, una hija de él, hermanos. Entonces, mis hermanos, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que vamos a andar desnudos, que vamos a andar ahí todos tufosos tampoco. Ah, como cuando yo, hermanos, yo recuerdo cuando decían esos aleluyas no se bañan, esos aleluyas tienen piojo, esos aleluyas ni perfume se ponen. Esos aleluyas ni en los senos se ponen perfume. Unas 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 cosas que decían, hermanos, bien fuertes. Yo decía, qué raro, qué raro. Porque la iglesia donde yo voy nos bañamos. Nos bañamos, nos perfumamos. Eso no es pecado. Bañarse, arreglarse no es pecado. Eso no es pecado. Una cosa es sin higiene y otra cosa es ser antihigiénico. Dios no nos ha llamado a nosotros ser antihigiénicos. Si no, vámonos al Antiguo Testamento. El Señor hasta les enseñó que cuando, como ellos no tenían letrina allá en el desierto, que tenían que tener una estaca para cuando hacían sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Tenían que tapar con la tierra, con la arena, lo que ellos hacían. Y usted va a observar, usted va a observar que la misma casa de Jehová, el tabernáculo, que Moisés levantó, a aquella tienda santa para el Señor, hasta perfumada estaba, hermanos. O sea, hermanos, esto de ser creyente tampoco es ser cochino, hermanos, es ser descuidado. El Señor no dice eso en su palabra, que hay que ser sucio, que hay que ser descuidado. Que hay que mantener la casa pata arriba. Ah, que hay que mantener allá el zinc, el, el, el que hay que mantener allá donde se lavan los platos, llenos de platos y que estén un mosquitero y moscas allí volando por el aire. No, no, no. El hijo de Dios tiene que mantener su casita bien limpia. No importa que su casa no sea una mansión. No importa. No importa que su casita. Sea sencillita, hasta de lámina puede ser su casita. Pero mire, con tal que esté bien asiadita. No importa que el suelo sea de tierra, pero que esté bien limpiecito, que esté barridito, que esté limpito, cada cosa en su lugar. ¿Ah? El, el, el cristianismo no es eso, hermanos. Porque cuando yo estaba pequeña. Yo escuchaba cosas tan feas que decían de los cre que de los creyentes, que, decía que decían que los creyentes, hermanos, que los creyentes no se bañaban, que los creyentes, unos tufosos, unos que echaban tufo, ah, que nos echaban perfume, que no se peinaban. Bueno, hermanos, hay unos que ya tenemos el pelo así, ¿verdad? Por ejemplo, yo, ah, por ejemplo yo, que si yo me lo peino ahorita, en lugar de haberse ordenado, se me va a ver más, más espantado. Como yo ya le dije a usted, que yo he pasado mucho bullying por mi cabello, mucha burla, ¿ah? Pero ahora que el Señor me viene a hablar a mí, hermanos, ahora que el Señor me, me viene a hablar a mí de esos cortes de cabello, de esas cosas, hermanos, porque yo antes también me lo rebajaba, le voy a decir, me lo rebajaba. Aunque el Señor, pues, nunca me ha dicho, Magali, es hasta aquí que tienes que andar el cabello, no. Tampoco, por eso yo le digo a mis hermanos que no nos podemos ir a los extremos, que porque la fulanita, el menganito quiere que andemos el pelo, yo no sé por dónde. ¿Ah? Pero la Biblia, la Biblia nos dice a nosotros, vestir con modestia, dice, vestir con pudor, dice, vestir con pudor y modestia. Y no solo es para las mujeres, porque solo a las mujeres les tiran los bombazos, solo a las mujeres les tiran, hermanos. Está bien para los hombres, porque hay hombres maliciosos. Hay hombres que les gusta andar los pantalones bien apretaditos, hermanos. Otros les gusta andar enseñando los, los tremendos aquí, ¿ve? Los tremendos que tienen. Ah, como el joven, el luchador. Mira, hermanos, allá en el mundo está bien. Allá los que no son creyentes, que no van a la iglesia. Está bien, hermanos, que vivan como ellos quieren. Está bien. Ah, pero cuando ya venimos a la casa de Dios, hermanos, hay que respetar. Porque solo a la mujer le tiran sus bombazos. Los hombres también tienen mucha malicia. Hay hombres que tienen mucha malicia también. Y hay hombres que tienen más malicia que las mujeres. Porque yo los he visto. Los he visto, hermanos. Cuando yo he estudiado en escuelas seculares o estando en la iglesia, los he visto. Allá andan su espejito, hermanos. Allá andan su espejito. Allá um, en, en la bolsa del pantalón. Sacan el espejito. Sacan el espejito, hermanos y se ven así a ver cómo se le ve acá se, hermanos revise mi cartera a ver si yo ando un espejito ahí revíselo yo no ando un espejito ahí no ando soy mujer pero yo he visto hombres he visto hermanos sacando sacando su espejito así hermanos y viéndose viéndose así yo no sé qué se ven en la nariz así viéndose en la nariz viéndose acá así se ven se ven así se ven así 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 hacia así los lados

Ahí andan hablando, hermanos. Peor, peor todavía. Hablan más todavía que una mujer. Que solo la mujer le tira. Que solo la mujer. Que solo la mujer así. Que solo la mujer allá. Que solo la mujer una maliciosa. Porque la mujer se pone zapatos altos. Se acaban a la mujer porque la mujer usa zapatos altos. Y usted no ha visto de los tacones que se ponen las botas que usan los hombres. ¿Ah? Ah, eh, ve esas botas que se ponen esos hombres, ah, que hasta cuando caminan, así ve, tac, tac, tac. Bueno, y quizás ya me van a escribir, mira, hermana, ¿y qué es lo que usted está haciendo aquí? ¿Verdad? Está, está criticando, yo no sé qué me pueden decir, pero yo no estoy regañando a nadie, ni contraatacando a nadie, sino que estamos hablando de las realidades, hermano, de las realidades, ah que a veces solo a la mujer ve. No, la palabra de Dios no solamente es para la mujer. La palabra de Dios es para hombre y mujeres. La palabra de Dios nos abarca a todos, a todos nos abarca. La palabra de Dios es para hombre, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, hasta para el anciano, hasta para el anciano. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es para un grupo, ¿verdad? Sino que aún. Aún la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es para todos, para todos es la palabra del Señor, porque todo ser humano tiene que ser, tiene que oír la palabra del Señor para rectificar, para que re rectifiquemos nuestra vida. Hay una palabra del Señor, creo que es en Isaías, donde está, donde dice que, que Jehová sanará a los cojos, si no me equivoco, eh, o ayúdeme usted. Pero creo, estoy más segura que en Isaías es donde está esa palabra, donde dice que Jehová sanará lo cojo. ¿Qué quiere decir lo cojo, hermanos? Yo en este, en esta situación que he estado pasando, hermano, me he dado cuenta lo que, lo que es cojear. Me he dado cuenta, hermanos, eh, lo que es sentir una parte de tu cuerpo, de tu cuerpo que está prácticamente paralizado. Ah. Entonces hay una palabra del Señor que dice que el Señor sanará que el Señor sanará lo cojo, aquello que está paralizado, que el Señor lo sanará. Y eso no solamente se aplica a, a, a algo natural que puede pasar en el cuerpo de, de, la, de una persona, sino en lo espiritual. Ya le di el significado de lo que es cojear. Cogiar es apart, estarse apartando, hermanos, del camino del Señor, o oyendo. yendo. Para otro lado, por eso dice que Jehová irá por aquella oveja que se fue. Que Jehová irá por aquella oveja que, por algún motivo, alguna razón, ella se separó del redil. Hubo un patriarca que se separó un tiempo del redil y fue Judá. Y cuando Judá, imagínese de donde viene el redentor divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que en este tiempo que Judá se separó. Él se fue a agarrar una mujer cananea. Con la que procreó dos hijos. Y los dos hijos los mató. Y Jehová los mató. Fue Jehová que mató. Esos dos hijos desobedientes. Malos que le salieron a Judá. Porque lo estuvo con una mujer cananea. Y después Judá hermanos. No le quiere dar a, Selá, a Tamar. Su, su nuera. Luego Tamar, de alguna manera, encuentra una manera como conseguir que su suegro, ¿verdad?, no la reconociese. Y fue así como Tamar se embaraza para levantar a generación y de la genealogía donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Y después Judá regresa. Después Judá regresa. Sube de nuevo allá con su padre y sus hermanos. Pero qué pasó en todo el tiempo que Judá, hermanos, qué pasó en todo el tiempo que Judá se separó, que se fue lejos de su padre y se fue lejos de sus hermanos y eso fue después que vendieron a José, que lo vendieron los ismaelitas y, 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 y José llevado a Egipto. En ese tiempo que Judá se separa del clan familiar del redil, mire todo lo que le pasó a Judá. Entonces aquí dice. Dice aquí la palabra del Señor, ya le leí, que dice que el Señor, esa parte está en, en Sofonías, donde dice que el Señor, le voy a dar la cita, donde el Señor se va a encargar, dice, de traer esas ovejas que se fueron. Permítame. Sofonías 3. Permítame un momento, hermanos. Le voy a dar la cita antes de terminar el video. En Sofonías... Ay, hermanos, como yo no lo anoto, todo lo dejo aquí. Dice... Sofonías. En aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. Sofonías 3.19, ahí anótelo. Aquí yo haré que se postren todos los que están en medio de ti en aquel tiempo. Libertaré a la suyugada mire, sub, a la subyugada, la coja, suyugada Y reuniré a la distante. A la que se fue, pues a la oveja que se fue. Y los pondré para el renombre y reconocimiento de toda la tierra donde fueron afrentados. Mira, hermanos, a veces hay gente celebrando cuando hay personas que se van de, de, de los templos, de la iglesia. Pero solo Dios es el que se encarga, hermanos, de juntar a su redil. Entonces, mis hermanos, hasta aquí. Hasta aquí ha sido todo, mis hermanos. Va a ser hasta la próxima que nos. Vamos a ver, porque ya ni sé ni cuánto tiempo tengo por aquí, hermanos. Pero dice que el Señor es el que se encarga de, de juntar a sus, a sus ovejas, hermanos. Y dice que con cuerdas de amor, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio. Y puse delante de ellos la comida. Dios es el que liberta, hermano. Dios es el que quita el yugo. El fuerte yugo de la serviz. La serviz es esto, hermanos. Alguien que tenga un yugo puesto así en la servicio. ¿cómo anda, hermanos? ¿Cómo anda alguien que le ponen un yugo así? Usted ha visto las vaquitas, ¿verdad, hermanos? Ha visto las vaquitas. O los toros, ¿verdad? Los bueyes, cuando les ponen uno, un, acá unos yugos, les ponen unos yugos. ¿Cómo anda él? Y, él? y él tiene que ir por donde lo llevan. Pero dice que, que es el Señor, dice que quebrantará. Él alzará ese yugo, o sea. Va a ser el que va a quitar ese yugo, dice. Y que puse delante de ellos la comida. Entonces, mis hermanos, confiemos en el Señor, oremos. Pidamos al Señor, hermanos. Si hemos estado en cosas, ¿verdad? Sea por ignorancia, si hemos estado, ¿verdad? En corrientes de este mundo, sea por ignorancia, sea porque nos ha gustado. ¿Verdad, hermanos? Dejémoslas de practicar. Dejémonos de practicar y, y busquemos al Señor cada día. Sigamos adelante, hermanos, y que bueno, esto ha sido todo por hoy. Que tenga una feliz tarde. Y va a ser hasta la próxima que nos estemos viendo por aquí. Dios me le bendiga.